primera experiencia en eBay fue totalmente algo raro, porque ustedes me conocen, no soy una persona que no. ¿Qué es lo que mi gente? Bienvenido a otro Efecto Gatillo. Y estoy súper emocionado, tanto así que decidí grabar en el balcón, porque ya no hay suficiente claridad como para hacerlo dentro de la casa. Y estoy emocionado porque cuando fui al buzón, me llegó esto. Y yo ya sé lo que es, porque esto fue una exclusividad que tuve que mandar, que compré por eBay. Mi primera experiencia en eBay fue totalmente algo raro, porque ustedes me conocen, no soy una persona que a mí no me gusta perder y estar superando las ofertas de la subasta. Pero lo conseguí a un buen precio, no me dolió tanto dar el dinero que di, lo tuve que dar porque esta es una exclusividad. Desgraciadamente este vino, este que lo voy a enseñar a ustedes, solamente venía en el Loot Crate. Y de ahí no hay tienda, no hay versión de estar en el Loot Crate. O sea, como para ese tiempo yo no estaba todavía suscrito al Loot Crate y me interesa hacer esta colección, tuve que comprarlo así. Así que vamos a taparlo de una vez, yo sé lo que es y pertenece a la colección de Batman. Así que vamos a verlo. Bueno, y aquí está. ¡Tarán! Miren qué cosa más. Miren qué cosa más linda. Como ven, es solamente exclusivo de Loot Crate. Desgraciadamente yo pasé tiempo que estaba suscrito. Y este viene siendo de que el Joker Batman. Es una edición solamente exclusiva. Supuestamente es Batman vestido de Joker, pero para mí que no. Se ve que es el Joker disfrazado de Batman, porque es como van a ver. Oh, qué linda está. La capa pintada de blanca, o sea, es el Joker vestido de Batman. Y está muy bonito este pop. Como ya le dije anteriormente, el cuerpo siempre es igual, lo que cambia es la apariencia, el diseño y los colores y los detalles. Pero de verdad que estoy muy emocionado de conseguir este pop. Desgraciadamente estas son versiones exclusivas, como ven también lo de la caja. Yo para ese tipo no estaba suscrito, como ven en la etiqueta. Era que iba a recibir este spot. Estoy muy contento de haber podido conseguir este spot. De verdad que he estado investigando cuál spot de Batman necesito para completar la colección. Ya ustedes vieron que ya comencé con el Batman. Y ahora les voy a dejar a ustedes al final de este video los 5 Batman más caros que yo he encontrado de la colección de Funko Pop de Batman. De verdad que hay unos cuantos que ustedes van a ver que están increíblemente caro. Otra cosa también que les quiero decir es que estoy muy agradezco a toda la gente que está apoyando los videos de los pop. La verdad que este video me gusta mucho y quiero hacer un regalo especial a mi público, al público que tengo. Y es que yo tengo este Cute Pops. Estos son unos modelos que me llegó. Este fue exclusivo en el Loot Crate que me llegó. Ustedes lo vieron en el video de Loot Crate. Y la verdad que a mí no me interesa tenerlo. Y lo que estaba pensando es regalarlo. Y lo que voy a hacer es que cuando llegue a los nuevos suscriptores que se suscriban de ahora hasta que llegue a 100, yo lo voy a poner en una lista y toda la gente que comente en los videos de ahora para adelante lo voy a poner en la lista también. Y cuando llegue a 100 suscriptores lo voy a rifar y que se lo gane, lo contacto por ahí y se lo voy a regalar. Así que ya le expliqué cómo va a ser la regla. La gente que se suscriba de ahora para adelante en el canal van a participar y la gente que comenten desde ahora para adelante también. Estos videos están saliendo un poquito atrasados, ya este video quizá tiene una semana o dos o tres más hasta que algún día yo tenga, ya esté al día, pero como quiera desde el día de hoy ya yo voy a empezar a poner los nombres de la persona, no importa si el video salió antes o después, ya yo cumplí mi palabra. Así que mírenlo ahí, un pop exclusivo de Batman de la compañía Cute Pops, y esto va a ser mi regalo que yo voy a hacer a ustedes. Esto fue una exclusividad de Loot Crate y de verdad que ya no me interesa coleccionar otro tipo de Batman, a menos que no sea este tipo de modelo. Así que eso es todo por hoy. Gracias a todos ustedes. Este fue Efecto Gatillo y sigamos con la cacería de Pop, y espero que hayan disfrutado los mejores 5 Batman más caros en el mercado de los Pop right now. Cambio fuera, hablamos y hace calor aquí en Orlando. Bye. Y en mi búsqueda de investigación, mirando qué pop de Batman hace falta, les quiero mostrar a ustedes los 5 pop de Batman más caros que se pueden encontrar en el mercado a través de eBay. Y vamos a comenzar con el primero, que viene siendo una edición especial, exclusiva de la tienda Target. Y es un Batman sin la máscara. Y este se puede encontrar a partir de los $20. Y el número 4 viene tocándole a una exclusividad de la tienda Hot Topic, que se llama Black Knight Batman. Como pueden ver, es un Batman con una apariencia como media zombie y se puede conseguir empezando la subasta de $25 a $30. Y en el número 3 tenemos nada menos que el Wildlander Batman. Estas ediciones son
particularmente interesante porque brilla en la oscuridad y es una exclusividad, y los precios comienzan desde los $35. Y en el lugar número 2 tenemos una exclusividad que fue una edición especial que salió en San Diego Comic Con el mes pasado, y es el Conan O'Brien, o sea, el Batman de Conan O'Brien. Como pueden ver, el personaje de Conan O'Brien es un presentador de televisión norteamericano, y ya está que pica, cuesta $189 comenzando la subasta. Es verdad que ya este pop está fuera de mi alcance, es verdad que va a ser muy difícil, imposible que yo dé tanto dinero por él, a menos que tenga una oportunidad que me lo consiga prácticamente regalado por ahí, alguien que no sepa lo que tenga en la mano y yo lo consiga. Así que ya la cosa está poniéndose que pica. Y vamos a ver, en el lugar número 1 tenemos a, señores, el Holy Grail, el Santo Grial, $200 por el Batman de San Diego Comic Con del 2012. Así que ya esto es fuera del alcance totalmente también. Estos son exclusividades que vendrá, dudo mucho que yo las vaya a comprar, y eso es nada más es saber que existen. Nunca se sabe, es una oportunidad que alguien la tenga por ahí y uno las pueda conseguir, pero verdad, eso está fuera de mi alcance. No soy tan loco, por más que me guste y mi visión que tengo para esa cantidad de dinero. Más que viajas, vas directo al sol.